Vamos a dar inicio. Tenemos todo listo. Ya temperaturas bastante bajas ya. Así que vamos a iniciar. Moldes y todos están listos. Y vamos a empezar con los colores. Una aclaración. Yo no tengo ninguna asociación con ninguna de las compañías cuales aquí voy a mencionar. Simplemente es donde yo agarro mis productos para trabajar y hacer mis jabones. Empezamos con el blanco. El blanco es una combinación de dióxido de titanio con poquito del Super Pearl White, que es por la compañía Brambleberry, ¿verdad? Por ellos. So, ese es el primero. Diluido en aceites tibiecitos para que se desbaraten los grumos, y lo único que estoy haciendo es desbaratando usando las paderas del recipiente para que se desbarate todos los grumitos, ¿verdad? Entonces, dicho eso, dejamos a un lado. Segundo color es un azul. El azul es por la compañía Nature Soap. Y es Neon Blue, es un color flor fluorescente que es bastante, ocupa muy poquito color, ¿verdad? Para hacerlo suficientemente cargadito en el color. Eso es este, ¿verdad? Ese fue el segundo. Lo hacemos a un lado. Y el tercero es un otro azul. Espero que no se me vayan a mezclar los dos y vayan a salir del mismo color. Aquel es un color más vibrante que este. Este es por Nature's Garden y se llama Midnight Blue, azul de medianoche. Entonces, todos fueron diluidos en aceite, cuando el aceite está tibiecito para que se puedan desbaratar los grumos más facilitos. Los dejo ahí reposando un ratito, ya para cuando tengo que venir a mezclar, ya están listos. La fragancia es una combinación de dos. Es este Amber Waters, que es por Nature Garden, y la otra es Tumbleweed Tercota, que es por Crafter's Choice. Así que estas son las dos fragancias. Muy importante que sepas las cantidades de las fragancias que estás usando y no vayas a usar más de la fragancia de lo que se debe de que hacer, porque a todos los lugares donde vives hay un máximo que se puede usar, y es algo muy importante que tienes que saber, al igual que todas las medidas de protección. Es muy importante: guantes, lentes, zapato cerrado, manga larga, lo más que te puedas proteger, ¿verdad? Entonces, dicho eso, pasamos a las leches. Las leches también fueron diluidas en aceites. Todas mis leches yo las compro en Amazon. Nunca les he dicho dónde, pero allí es donde las compro. Amazon no me paga, así que, ¿verdad? Pero allí, pero donde te salgan más económicas, pues agárralas, ¿verdad? En sí. Todavía tiene poquitos grumitos, muy poquitos, que le veo, ¿verdad? Entonces, en sí. Pero fueron diluidas en el aceite tibiecito. Y las leches que estoy usando aquí es lo que es leche de coco, leche de cabra, leche gruesa y arcilla. Todas, y puedes mirar que llevan unos grumitos, pero cuando lo mezclemos en el aceite, pues obviamente se van a disolver porque voy a batir con la batidora. Dicho eso, la lejía también ya está hecha. En sí, la lejía ya está en los 90 y tantos. Ahora se me pasó de frío. Sí, la lejía está en 94. Entonces, la lejía, lo que hago es que peso la agua primero, trabajo en gramos, peso la agua, agregándole el agua, le echo sal, azúcar y un pedacito de seda para que se vayan disolviendo. Mientras peso todos los demás, lo estoy moviendo constante, y ya cuando estoy listo a poner a baño María mis aceites, preparo mi lejía, porque es el tiempo que me da justamente, y la empiezo a preparar y ya la dejo en un recipiente. Le doy un baño de agua fría para que los aceites y la lejía bajen al mismo tiempo. Eso sí lo hago. Mis aceites y están un poquito más altos que la lejía. Vamos a mirar, ¿verdad? Y mis aceites están así en uno. Soy como 6 grados de diferencia, que está bien. Puedes tener hasta 10 grados de diferencia entre los dos, dependiendo, ¿verdad?, que lo que quiero usar. Mis moldes están a aquel lado para allá, donde ya están listos, desinfectados con alcohol.
Así que en este momento, pues vamos a empezar a lo que es a mezclar las leches primero que nada. Es lo primerito que mezclamos las leches. Porque como te digo, tiende a hacerse un poquito de grumos. Y pues porque tiene la espátula que... Lo que pasa es que no encontraba la otra y le puse este. Entonces voy a tener que limpiar pues dos espátulas. Limpio esa y la hago a un lado. Y la dejo por si la necesito más al rato. Porque a veces sí las necesito. Uy, ya se me echó el aceite. Y agarro la otra, la roja. Y limpio bien, bien mi molde. ¿Verdad? Como si has mirado mis videos, obviamente pues te doy las gracias si me estás apoyando de esa manera. Estoy tratando de crecer el canal, ¿verdad? Pero si los has mirado, sabes que en sí yo siempre limpio bien mis recipientes porque es muy poquito. Se mira que es bastante, pero es muy poquitos gramos. Yo trabajo en gramos de todas las leches que van en polvo. O sea, para dejarle la mitad o una buena parte a las paredes de mi recipiente, pues no, honestamente no. ¿Verdad? Obviamente, esta fórmula ya me ha gustado. Tengo ya bastante tiempo ya usándolo. Yo creo a partir de este año me empezaron a quedarme más firmes. Fui cambiando un poquito, especialmente porque no encontraba la traza ideal que yo quería para trabajar. Obviamente, la práctica te lleva a eso, ¿verdad? Así que empezamos a mezclar y vamos a incorporar lo que es la batidora para mezclar las leches, más que nada, que se puedan incorporar bien. Ay, ¿dónde dejé mi? No la rime. Que se puedan incorporar. Espero que no se vaya a apagar esta luz. Ay, ya se me apagó. Déjame. Ahí está. Parece que tengo una luz de este lado. Ay, cómo le va tallado con las luces. Que no me... En sí no me estaban dando. Así que... Y empezamos. Batimos. No vamos a causar ninguna aceleración, nada, es solamente incorporar las leches, todas las leches, aceites y polvos que irán aquí. Y lo que queremos es asegurarnos que no se asienten abajo, ¿verdad? Que no se vayan a sentar. Así que... Me olvida que tengo que dejar el dedo ahí puesto en el botón y que se lo quiero quitar para que se quede prendido, pero no funciona de esa manera. Ahí está, y están incorporados. En estos momentos desconecto de esta parte y arrimamos lo que es. Ah, déjame arrimar una cosa que se me olvidó. Ahí estamos. Ok, entonces. Ay, se me cayó una cosa. En este momento empezamos con lo que es la lejía. Obviamente sacamos el recipiente, la mano. Compongo una cosa y se cae otra. Y le sacamos todo lo que está aquí. A veces trabajar a una temperatura más baja, lo único que hace es que introduce el soda ash. ¿Verdad? El soda ash es un polvo blanco que se le hace a los jabones. Es estético, no tiene nada. En cuanto se empiezan a usar, pues se quita, ¿verdad? O le puedes dar un baño de vapor a las 24 horas antes de cortarlo, ¿verdad? Eso también ayuda. Entonces, hay diferentes cosas que puedes hacer, pero es lo que pasa. Así que vamos a sacar cuchara. Introducirla. Ay, mira, saqué el mango. Bueno, ahora lo voy a hacer así. Siempre uso el mango de la de, pero ahora lo saqué. Bueno, y vamos a empezar. Y casi nunca limpio este recipiente, que siempre toda el agua cae.
¿verdad? Aquí está. Y vamos a asegurarnos que mezclamos todo bien, bien. Las fragancias que voy a usar no decía que causara ninguna aceleración ni descoloración. Porque ayer hice uno, me quedó como color beige, no quedó blanco. Yo quería un blanco. Así que normalmente se mira luego cuando mezclo la fragancia y la lejía, miras el color que tiene. Veces puede cambiar en las primeras 24 horas y hay veces que no, se queda ese color. Así que, dicho eso, hacemos esto a un lado y buscamos una traza delgadita y asegurarnos que esté todo incorporado a las orillas antes de poner la fragancia. Como sabes, no me gusta batir antes de agregar la fragancia porque hay veces que bato de más. Me emociono. Está súper delgadita, está perfecta y prefiero batir cuando tengo los colores. Sí. Eso funciona para mí. He mirado muchas personas que hacen jabones artesanales y ellas baten o ellos baten antes. Yo no. Y lo hago por ese motivo. Porque a mí se me acelera. No sé por qué. Por eso te digo, bato de más, me emociono. Está súper delgadita. Este no lo vamos a ocupar. Eso sacamos, limpiamos lo más que podamos. Y cuidadito porque este sí chatea para donde quiera. Introducimos los primeros. Obviamente, la fragancia. Yo te digo que me emociono. Y la fragancia, se me andaba olvidando. Si acelera, este es el momento en el que miramos, empezamos a ver que hay aceleración en sí. Ya una ya lo usé, no causa aceleración, pero la otra no la he usado. Así que limpiamos, ¿verdad? Hay que asegurarnos que limpiamos el molde, le quitamos todo lo de la fragancia. Como te digo, tienes que saber los porcentajes, no puedes echarle todo lo que tú quieras o asegurarte de que va a oler bonito. Verás, entonces es muy importante que conozcamos los porcentajes de lo que estamos usando. Así que, y empezamos. ¿Ves esas fragancias que te hace la mezcla más líquida? Verdad, no sé. En sí. Ok. Ahí paramos. Y limpiarle, porque a veces tiende a gotear. Y lo hacemos a un lado. Okay, empezamos con el azul. Le agregamos. Y seguimos que no esté goteando. Y también lo hacemos a un lado. Tenemos que asegurarnos que se incorporen todas las paredes, todo el color que está en las paredes, y agregamos el tercero. Y el resto se lo vamos a agregar a la grande. Me gusta asegurarme que limpio, porque creo que los colores se van a distinguir. Está bien, perfecto. Este ya también lo he usado. Pero creo que lo dejé un poquito más fuerte la otra vez. Es cuestión de estar jugando con los colores. Con mi garra mojada. Y regresamos con el blanco. Y empezamos a limpiar todas las paredes de la olla. Era para que baje. Y vaciamos. A mí me gusta limpiar muy bien, bien, bien las ollas. Como te digo, y más porque no estoy llegando al... Estoy usando dos moldes y sé que no se me llena el otro, ¿verdad? Pero no he querido aumentarle tanto. Voy aumentándole de poco a poquito para que
Sí. Y porque ocupo bastantes aceites para llenar. Son dos moldes donde me saldrían 13, 19 barras de jabón. Ahorita estoy sacando nada más 12. Y la otra parte lo uso como de muestras. ¿Ves? Entonces, ok, creo que eso es todo lo que vamos a sacar de jabón. Y ya lo que queda es muy poco. Así que hacemos nuestra olla a un lado. Ahí está. A veces sí siento que los guantes los he rompido, pero no. Así que batimos. Está líquido. Hasta ahorita está líquido. So, hay que asegurarnos que hemos tallado las paredes de donde quedó el color de mero abajo y que se ha incorporado todo, más que nada. Okay. So, hacemos ese lado. Déjame quitar esto que no lo voy a ocupar. Y me traigo el azul. Puedo mirar que hay poquito de este azul flotando entre medio de eso, que quiere decir que se está quedando. Siempre me quedan grumitos de este. Siempre me quedan grumos de este. Y verás, así que ahí está. Ok. So vamos a andar, a estar batiendo. Y vamos a tallar a ver este otro. Este otro quedó muy bonito. Ya lo hice en otro jabón y quedó muy bonito. Nada más que llevaba mucho negro y perdí el color azul, pero en mero arriba se pudo notar bastante. Y, ok. Vamos a empezar a batir. Déjame poner esto acá. Esta no la voy a ocupar ya. Y empezamos a para batir. Vamos a empezar del color más clarito, que sería el blanco, ¿verdad? En esta ocasión. Vamos con el blanco. Como te digo, ya una fragancia ya la había. Está espesando, pero podemos batir todavía. Solo empezamos. Asegúrate que este es lo más bajo. No quieres batir lo más alto porque vas a acelerar tu traza. Siempre se usa lo más bajito. Puedes mirar que la queda todavía está muy líquida. Estaba se correr bastante rápido, así que saca las burbujas y batimos. Una de las mantecas que uso, la Shia, tiene las cascaritas estas, y de ahí es de donde se me. No es que tenga basura, sino que la Shia es la manteca de karité. Creo que es karité, sí, parece que sí es karité. Tiene la cascarita, es natural, tiene el aroma bastante fuerte y todavía se le miran las cascaritas, ¿verdad? En sí, so, no es que tenga basura. Al principio pensé que era, dije, ay, que le cayó, pero no, es eso. So, así que miramos y vemos. Y todavía está bastante liquidita. So, batimos una vez más, pero ya no igual de tiempo. Y sacamos para que. Y nos vamos a ir con el azul. ¿Cuál de los dos?
importa, cualquiera de los dos. Vamos, déjame ver este. Nos vamos con este que está aquí. Así que lo metemos y jalamos aquí ya a un lado. Y empezamos sacando las burbujas. Y vemos si todavía está bastante corredizo. Déjame mirar el otro también. Empezamos. Y puedes usar la espátula para más o menos mirar qué tan rápido cae de la espátula. Es una de las señas que te puedes, ¿verdad? Puedes guiarte. Si miras que escurre rápidamente, ¿verdad? Y apenas está muy delgadita, pues entonces sí, podemos batir una vez más. Esta más gruesa, obviamente, esta de acá. Y sacamos burbujas. Líquido este, y hay veces que los bato y enseguida se me hacen más espesos. Déjame ver, todavía se corre bastante rápido. Mira, va a espesar, pero más lento, dependiendo qué es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, una pequeña ya nomás. Ok, es todo. Es porque después espesan de más. Y solo traemos el otro. También está bastante. Y lo agregamos allí. Y dejamos este. Así que empezamos batiendo sin que esté la máquina prendida. Sacamos el aire y empezamos. Y vemos. Okay. Si te acuerdas de sacar las burbujas en cuanto la metas, mucho mejor. Pero porque si no, después las dejamos y creamos más bolsas de aire en el jabón. Ahí vamos. Está espesando un poquito más. Pero todavía está bastante corredizo. Soy nada más que chequear la consistencia de los otros. El azul está espesando bastante bien. Déjame ver el blanco. El blanco también tiene bastante. Este es el que está un poco más líquido. Lo batimos nuevamente. Segmentos son muy pequeños los con los que estoy batiendo, no es mucho. Así que aquí vamos a terminar. Limpiamos bien. Y en este sí me puedo apoyar, en aquel no. Está muy delgadito y cualquier movimiento muy brusco
causamos que se tambalee. Déjame voltearlo un poquito. Y empezar a escurrirle esta parte de aquí. Me dice, siempre se le encaja el pico. Le he ido aumentando poquito para tratar de llenar el otro molde, pero nada más le he hecho incrementos de 100 gramos por cada vez de que estoy haciendo un jabón. Y lo hago porque a veces primero reviso las fragancias, ¿verdad? Cómo se van a comportar. Y ya después decido si le aumento o no le aumento. Porque lo peor que nos puede pasar es tener bastante y que se te acelere. Y de eso me ha pasado una líquida vez, que no pude trabajar el jabón. Así que... perfecto. Y acuérdate que va a ir espesando conforme vayamos vaciando. Pero nos mantenemos mezclando. Y mira, este ya está más espesito. Y podemos nada más mantenernos en movimiento para que no se hagan espesos. Ok, perfecto. Muy bonita consistencia, que es lo que buscamos. Y nos traemos el primer molde. Obviamente déjame ponerle un tapete porque resbala mucho mejor con esto abajo. Lo que tiene abajo, si le miras algo que brille, es alcohol. Porque le pongo bastante, ¿verdad? Así que listas. Empezamos con nuestra base. Y limpiamos la espátula, asegurándonos que hemos sacado todo. Hoy los vientos están bastante fuertes aquí. Así que, y mira, déjame quitar esta máquina. No la ocupo. Y mirar que estemos centrados. Perfecto. Así que dejamos caer en el centro. Eventualmente se va a recorrer solito. Y con el tapete un poquito más. Sí, me apoyo mucho. Quitamos la espátula de acá. Y nos aseguramos que no esté tan bien. Y limpiamos. Dejamos caer en alto para romper esa barrera. Ahí me ando trayendo la garra conmigo. Y sacamos la espátula del segundo, bueno, del tercero ya. Y ya las tengo todas aquí. Y dejamos caer de arriba para romper esa. Para romper las tapas, que baje hasta abajo, es lo que queremos. Y agregamos más de este otro. Aquí está, mira, súper sólido, no deja ni una marca. Tiene un poquito de frágil, un poquito de las orillitas, pero nada de este lado. Ay, ay, se me está cayendo. Mira, si no lo dañé al sacarlo, lo voy a dañar ahorita al aquí. Y como siempre les digo, esta orillita es la que tiene más daños, es la que voy a dejar para lo que es
la muestra. Así que lo acomodamos, nos aseguramos que va a bajar bien y bajamos. Ahora dejé menos de este lado porque puedo sentir que... Ahí está. Aquí está. Quedó súper delgadita la primera. So, esa déjame ponerla aquí en la orillita y mover esta. Así que, y miramos. Wow, mira qué bonito. Súper. Obviamente, esta orilla siempre se me olvida tallarle un poquito a la orilla para que el color se combine. Pero lo que es la parte de adentro tiene unos diseños tan bonitos. Súper. ¿Y tú dirías que cuando estás jalando con el hilo, estás mezclándolos más? Mira. Wow. Muy bonito. Muy bonito. Este es el que se va a cortar. Este que acabó, que está un poquito más quebradito de las orillitas. No hay dónde dejarlo. Mira, súper, muy bonito. Me fascina ver los diseños al cortarlos, ¿verdad? Es... Así que me gusta agarrarlo más de las orillas. A ver. Y... El de ayer estaba un poco más firme. Misma fórmula, pero diferentes aceite esencial. El de ayer no dejó tanto. Bueno, amigos de las redes sociales, estamos llegando al final. Te invito a que te suscribas, a que marques la campanita para que te manden las notificaciones de cuando estoy subiendo un video nuevo. Entonces, ¿verdad? Una técnica, algo. Aquí está el terminado del jabón. Salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12 jabones grandes. Y 5 de 4 onzas, más aparte las muestras, 2 muestras de los pequeños, 2 de los grandes y 3 y 2 orillitas, ¿verdad? Que también llevan el logo. Estas se irán con la compra de algún otro producto que hagan. Solo les pondré esa orillita como regalo. No es mucho, pero les da la oportunidad, ¿verdad? A usarlo. Esta no la voy a mover porque está bien delgadita y necesito que se ponga un poquito más firme. ¿Verdad? Así que este canal ha sido que la intención de este canal es de hacer una comunidad de creadores, ya sea si te gusta hacer jabones en proceso en frío o el proceso de melt and pour que derrites ya la base y le agregas color y fragancia para apoyarnos unos a los otros, ¿verdad? Para formar esta comunidad nada más. Es la intención, obviamente, yo te recomiendo que investigues todo lo que son tus protecciones de seguridad, te lo he mencionado en todos los videos, que investigues las cantidades de las fragancias, obviamente no todas las fragancias son iguales, por eso es que yo no doy porcentajes ni las cantidades, porque yo no sé qué estás haciendo tú. ¿Verdad? Entonces, creo que como creadores tenemos un poquito de responsabilidad de esa parte de agarrar la información. Pero sí te menciono los nombres de las compañías a las cuales no estoy afiliada, solamente compro. Y en vez en cuando ocasión me regalan algo por las compras que he hecho. Pero no es que yo reciba un incentivo o que yo gane algo por mencionarlas. ¿Verdad? Simple y sencillamente es algo que me gusta hacer, lo disfruto, me encanta mirar, especialmente cuando podemos mirar los diseños de esta manera, me encanta, ¿verdad? Lo que es la creatividad.
Así que ese es el fin de este canal. Y lo único que te pido es que, pues si puedes, suscríbete y dale con inscríbete. Suscríbete al canal para ayudarme a llegar a 100, 100 inscriptores. Esa es mi meta. Me falta mucho por llegar, pero sé que lo voy a lograr un día y espero que hayas aprendido. Te deseo que tengas el mejor éxito del día de hoy, no solamente hoy, sino todos los días, ¿verdad? Del resto del año. Y si te gusta la creatividad, inténtalo. Sea lo que sea, hazlo, hazlo, ¿verdad? Y mejora día a día. Así que gracias por haberme acompañado, gracias por haberme dejado entrar hasta un rinconcito de tu casa y por haber tomado un poquito de tu tiempo el día de hoy. Espero que haya sido provechoso y nos escucharemos y veremos en otro video. Gracias.